Sin pelos en la lengua. Hablando al chile. The podcast con Marlene Quinto. Ay, no pudo, preparé mi de este para hacer un dive. ¿No? Buenos días, ¿por qué no? Tiene 50 segundos. Ya merito. Ay, está chévere. Hola, buenos días. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué estás usando? Mujer, estás bien linda. Ay, gracias. Wow. Ay, es que dije, voy a venir aquí con el terrible, no. Me tengo que bañar y peinar un poquito, ni peinada. No, hasta despeinada, te ves bonita, bienvenida. Ay, al programa, gracias. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes. Acá también compartiendo con Marlene Quinto, que también pues sí. Es tu number one fan. Ay, mi Marlene. Ay, claro, bueno, pues es que ya viene cruda, chiquis, porque viene del concierto de Bad Bunny. Sí, So, el día de hoy va a estar flojita y cooperando. Sí, ya ando aquí como que ya con la boquita suelta. Con que esté floquita y con la boquita suelta. Ah. No, ¿qué más le puedo decir? No, pues llegó una chiquilla floquita. No, si quieres nos salimos. Estamos la semana bien. Si quieres nos salimos y las dejamos ustedes. Oye, primero que nada, gracias por estar aquí. Y dos, hay una invitación al público para un evento que vamos a tener de la estación de radios. Estamos en varias estaciones ahorita. En la que estamos aquí ahorita en Los Ángeles, tenemos un evento en el Morongo donde pues la gente va a ir a verte de agrapa, cortesía de la Chiquis, la Raza 97.9. Así es, mi gente. Y aquí estoy para invitarlos personalmente. Es este el miércoles, ¿ah? Miércoles. Es el miércoles. Es el jueves. No, ¿a poco sí? Miércoles, jueves. Ay, jole, a mí me dijeron que el miércoles es el Chiquis. Espérame. Es el 26. Y hoy el fin de semana pasado vimos en tus redes sociales que subiste algo que salió en tu reality de Riveras, ¿verdad? Un anillo de compromiso. No veo aquí nada. Yo no lo veo que lo tengas puesto aquí. No lo traigo puesto. Que, o sea, dijeron, pues te lo ibas a robar. ¿Are you engaged? ¿Estás comprometida sí o no? No. ¿Estabas? No estoy, estaba comprometida. Yo creo que por, la verdad, aquí la neta le doy decir, por dos horas. No. Como por un mes y una semana, exactamente. Pero ¿cómo es eso? O sea, primero te comprometes y luego en un mes y medio, ¿sabes qué? Siempre no quiero estar soltera. Mejor me compro un perro. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Dios. A que no te los compres. No, los estoy colectando, estoy colectando anillos. No, es que pues son cosas de la relación, ¿no? Son cosas de que pasan en una relación y pues está difícil, ¿verdad? Sin hablar mucho. Acabas de decir, estoy colectando anillos. ¿Tienes otro anillo? O sea, que te han propuesto matrimonio. This is the third time, la tercera vez. Ay, güey. ¿Quién fue el primero? Mi novio, el Héctor, ¿te acuerdas de Héctor? Mi primer novio. Si yo te contara, ¿no? Ay, ya sé, güey, ya sé. ¿Qué tiene que hacer un hombre para convencer a Chiqui Rivera para que ese compromiso de un mes y medio dure toda la vida? A ver, aguántame un poquito, Terry. Uno, Héctor. Segundo, ¿quién es el segundo que te propuso? Ángel del Villar y Lorenzo Méndez ahora. Mira, es que yo soy una mujer, pues, si no me he casado no es por mi culpa. Nomás con eso digo todo, es ¿eh? Es que no me conociste primero, mija. Sí, es lo que pasa. Cuando le pedía permiso a tu mamá de ser tu novia, me decía que estaba loco. O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder? Mira, yo no pido mucho. Yo siempre, precisamente ayer puse una foto en mis redes sociales que yo no pido lo que yo no puedo dar, lo que yo no traigo a la mesa. Yo nomás quiero un hombre trabajador, que crea en Dios, que tenga temor a Dios. Cásate conmigo. ¿Sí? Cálmate, me cae, que eres ateo, me trate bien. Todo y lo que tú fiel. Estás pidiendo ahorita te lo digo. Ay, no, sí, hombre. Sí. Tú, todo lo que fiel? Digo, no eres, güey. Todo lo que... Siempre. Haters aquí, haters. Siempre. Se están peleando estos dos por Chiquis. Wow, te pongo una madrina. Se me hace increíble que ahorita en esos tiempos hay morras que, ay, no encuentro novio, no encuentro pareja. Chiquis ha tenido otras propuestas de matrimonio de grandes personas. Dice que no, ¿cuándo va a decir Chiquis sí? Mira, he dicho que sí, pero luego pasa, no sé qué es lo que pasa, te dan el anillo y ya creen como que
pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí, o sea, y va a perdonar todo. Y yo no sé ese ¿qué fue lo que no perdonaste, si nos puedes platicar? ¿Con Lorenzo? Ajá, ¿qué fue lo que te hizo tronar ahí? Él todavía está en mi vida, ¿verdad? Estamos viendo a ver qué pasa, no sé. Pero la verdad es que pues... le gusta mucho el pisto al muchacho. Ok, ahí está. Es la verdad. O sea, toma mucho y no es capaz de dejar ese vicio por estar bien contigo. Está en eso, pero por eso yo me tengo que dar mi lugar. Si uno no se da su lugar, el hombre no te lo va a dar. Llévalo a dar los 12 pasos. O sea, si es una cosa que le va a ayudar a su vida para ser mejor. No, está bien. Para mí, que ella sea feliz con quien sea. Si no es conmigo, con quien sea. Tranquilo, no te estreses. No te estreses, güey, tranquilo. Calmado. Oye, ¿y por qué no das tú el anillo mejor? ¿Mandé? Mejor tú da el anillo. Pues que sí. Coleccionan anillos tuyos. Sí. Mira, yo también creo en eso, pero pues todavía no, pues me lo quieren dar a mí primero. Ah, bueno. Es que dicen, esta la voy a amarrar. Entonces, hay una posibilidad de que haya una reconciliación en el futuro con el Lorenzo, ¿no? Pues estamos hablando, estamos viendo paso por paso. Tengo que tomar mi tiempo. Es una decisión muy, uno la tiene que tomar muy en serio. Es porque es para toda la vida, toda la vida, exacto, ¿no? Exacto. Chiqui, pues me gustaría. Te presentas en el Morongo Casino, te da un poquito de, ay, jole, la gente qué va a decir, porque con todo eso que estuvo pasando la semana pasada, uh-huh, donde tú enviaste ese comunicado como tipo Graciela Beltrán, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Graciela tuvo ese problema con tu mamá que mandó un comunicado? ¿Me estás comparando con Graciela, mujer? No, y ahora le enviaste una carta, le mandaste una carta de abogados. Sí. Le pusiste un alto y ya. Es que sí, es la verdad, ya era tiempo, se estaba pasando y dije, mira, yo no sé cuáles rollos tengas tú con Lorenzo, pero a mí no me metan en sus cosas. Y yo dije, ya, desde ahorita tengo que ya ponerle una hasta aquí a ella y hacerlo bien, hacerlo legalmente, y porque sí se estaba pasando, estaba hablando de más, y me dio mucho coraje, porque pues más que nada yo siempre le he respetado, y que me falte así el respeto, especialmente públicamente en las redes sociales, no se vale. O sea, no es de mujer. No, y esas cosas deberían de ventilarse en privado, no que exponerlas, exacto, a todo el mundo. Exacto. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu canción? Ahorita la ponemos. ¿Por qué el dueto con Jenny Rivera, tu mamá? Es una canción inédita, realmente es una canción de mi madre. Se encontró, mi tío Juan encontró varias canciones de mi mamá que había grabado. Ay, ese Juan. Se encontró unas cuantas canciones, y entre esas canciones estuvo esta canción, Quisiera Tener Mi Lugar, y fue idea de mi tío Juan. Dijo, porque pues estaba pasando mi mamá, estaban hablando de ella ciertas mujeres que no quiero mencionar, pero por eso se dio. Dijo, yo creo que va a ser bien que ustedes lo hagan juntas. Pues vamos a escuchar la canción y póngale atención a la letra. Y si están escuchando por ahí las que dice Chiqui Rivera, pues no es pedrada, nomás es una rola. Hi guys. Oh yeah, we're live. I forgot. Saludos ahí. Bien, gracias. Para chicas, felicidades por tu compromiso. Ay, Dios los bendiga. Gracias, ya hablé de más yo aquí, you guys. Ey, ¿cómo? No, estoy bien, gracias. ¿Cómo va el evento? Tranquilita, ¿no? ¿Sabes qué? La gente está emocionada, emocionada. Fíjate que hicimos una estrategia de no solamente cubrir lo que es el área de Los Ángeles, sino que se fueron promociones, se fue más allá, fueron a Riverside, San Bernardino, a Ontario, Indio. Oh, wow. A Indio, para que la gente de allá también tenga la oportunidad de ir a ver. Ah, wow. Y sí, perfecto. Como que se aceleró eso, ¿eh? Sí. Ay, qué bueno. No sé, ojalá va a estar hasta la madre, va a ser si no. Ay, güey, ¿cómo no? Nivel. No sé, güey, porque ya ves que trabajo el viernes, güey. Chicos, vamos a comer. Can you make a video saying that El Escuadrón Raza está regalando a las calles sus boletos para el concierto? Okay. And then El Escuadrón Raza. Chiquis, le han propuesto matrimonio tres veces. ¿Qué onda? Uno, ni quien lo pele. Okay, so it's gonna be 15 seconds. Hola mi gente, soy Chiqui Rivera, and be on the lookout porque el Street Team de la Raza 97.9 está regalando boletos para mi evento jueves 26 de abril. Tomé, será ahí en el Morongo.
And then my friend Aaron, he's been like super promoting your event. Really? I think you met him a couple times. Tengo este. Hola, chiquis, felicidades por tu compromiso. Serrano. Por el compromiso. Fabián. Tengo este, una de chiquis. You went to that screening of your guys' show. Oh, there he is. Hola, chiquis. And he's really been promoting it. Can you do that same video? But just say Aaron. Aaron? Yeah, with Aaron. Yeah. Okay. And he's on the street team, Jack, too. Okay, okay. Yo quiero, chiquis. Because right now he's out on the streets, actually, giving away the tickets. Es una víbora. Ay, okay. Boletos quiero. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Chiquis Rivera. Y les quiero encargar que hablen con Aaron. Aquí mi amigo Aaron está regalando boletos. La chula. Para el evento el 26 de abril, que es este jueves, you guys. Ahí en el Morongo, un evento privado with me. Besos. Perfecto. Perfecto. No. De las regionales con la que tú harías un dueto y alguna con la que no lo harías. Con la que sí, yo creo que, pues obviamente Diana Reyes, la respeto, la admiro, la quiero mucho, siempre se ha portado muy bien conmigo. Sister de tu jefa, ¿no? Sí, sí. Pues también Mariana, como, ¿no? Mariana también hace, canta con banda, ¿no? Mariana, sí. Mariana, sí. Ajá. Sí, me cae muy bien Mariana, es así de, tiene varios, la mujer. Y, esa. Por ejemplo, con la Victoria La Mala y la, Odessa. Y Sheila Durkan. Pues, Sheila Durkan. También, of course, Sheila, me encantaría, me encantaría. He tenido la oportunidad de hacer un dueto, o canté con Laura Pausini, con Natalia Jiménez, o sea, la verdad es una bendición, y el of course, Sheila, me encanta. De hecho, iba a ser un dueto con Victoria y con la otra muchacha, ¿cómo se llama? La Odessa. Uh-huh. Pero we're la live. Verdad, I know it's okay. I'm being honest. Y no es por hablar mal. Sí lo iba a hacer, era mi idea, quería hacer algo con banda, algo, se iban a llamar Las Destrampadas, la canción. Está chida el tema, sí, ¿no? Sí, el tema está muy bonito, pero no se pudo por ciertas cosas. No me gustan a mí la gente falsa y la gente que pretende ser tu amiga y detrás de tus espaldas hacen ciertas cosas, y pues yo no me gustan esas cosas y prefiero alejarme entonces de esas cosas. Se anula la posibilidad, ahí está entonces cero mala vibra, cero en la carrera de Chiquis. No quiero, o sea, yo creo que hay ya suficiente, y digo hay que apoyarnos más las mujeres en esto porque necesitamos apoyarnos más. Yo sí las apoyo. Tranquilo. Además, está bien que haya más opciones. La verdad, cuando pega una, pega otra, se levantan unas a sí mismas. Pero sí es cierto, yo creo que lo que haya, y si puede haber un dueto como tipo con Sheila o Diana Reyes, estaría también. Yo la verdad estoy dispuesta de con la que sea, con la que quiera. Yo porque nos tenemos que apoyar. También, me encantaría, ya he estado hablando con Becky G y quiero hacer una canción con Becky. Un videito con Becky, oh my God, como sin pijama, ay, imagínate. De hecho, el amor de Dios. De hecho, fíjate que tuvimos el honor de ser invitados por Chiquis para el lanzamiento, y ahí estaba Becky G. Ajá. Sí, ahí estaba Becky sí, G bailando, Becky. Bien perrón la morra, sí, ¿eh? La pues, verdad es muy buena onda, somos muy buenas amigas. Y esperamos ver muy pronto el dueto. Mira, me sentí bien. Yo me siento muy segura, sí, de la mujer que soy, la verdad que sí. Yo creo que eso es muy importante, sentirnos seguros. Todo el mundo. Seguras. ¿No? Ahí te va otra lista. Va. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Y la otra frase es: todos son ateos hasta que se les tapa el baño en casa ajena. Ay, no. ¿Ya te pasó? Sí, sí. No manches, neta. Sí, ¿en casa de quién? Bueno, no digas en casa de quién, pero ¿cómo estuvo? De una amiga. Sí, era fiesta, era fiesta. No, era el dos, mujer. Es que lo que pasa es que mi mamá siempre me regañaba por una cosa. Uso demasiado papel higiénico. Me encanta, o sea, no sé, uso de más. I don't know why. So, pues, Y luego puro charme. No era el del dos, No era el del dos. Era como del 50. ¿Y qué luego? Fuiste? No, nada, yo no hallaba qué hacer. Llegaste y dijiste, oye, amiga, alguien llegó y tapó el baño. Sí. Te lo juro que sí. Dije, oye, ay, ya estaba así. Pero es mejor eso que cuando vas al baño y no hay papel de baño. Y sí, la idea. Te quitas el calcetín, mujer. ¿Y si no traes calcetín? Pues, ay, no. Con la talla. La talla.
Oye, y por último, ¿qué te falta? O sea, ahorita ya eres una socialite, o sea, te puedo decir, eres influencer, te sigue mucha gente en las redes sociales, tienes tu reality show, ya estás estrenando tu sencillo, estás empezando a arrancar bien fuerte ya en la carrera regional. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el otro reto que tienes en tu vida? Yo quiero hacer como, quiero un show de, una panel show, un show de panel, se dice, ¿verdad? Como Oprah Winfrey, como Cristina. Algo así, exacto, me encanta.